Sabemos que esto es fútbol, pero acá se juega la vida deportiva en este partido. No se muevan de donde están, que ya comienza toda la acción en EA Sports. ¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. Australia contra Francia. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ahí están buscando el carril exterior. Buena intención, pero se les pierde la pelota. Olivier Giroud. Volvieron con Mbappé. Olivier Giroud. Griezmann. Fácil recuperación del balón. Los locales podrían dejar la clasificación hoy garantizada con el partido que se les viene. Señores, no hay que ponerse nerviosos. Hay que ganar y la clasificación está segura. Esta puede ser buena. Buena pelota por la banda. Tapa bien el centro. Coman. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. Esta es una buena oportunidad. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Aaron Moy. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Recibió Lucas Hernández. Lucas Hernández, la pelota. Adrián Rabiot. Se le fue el balón, así nomás. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos goles. Atento que se viene. La tiene. ¡Gol! Se ha abierto el marcador, señores. ¡Golazo! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad. ¡Ocasión del empate! Se cruza para taparlo. Aaron Moy. Matthew Lecky. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Con qué suavidad le pegó a esa pelota desde media distancia. Olivier Giroud. Presión en el ataque, ojo. La lleva el Principito. El Principito que la maneja sin dificultad. Va por el costado y puede centrar. Mbappé. Ahí los acaban de frenar. Lejos se va la pelota. Adrián Rabiot. Ahí está Griezmann.
Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Juega por el carril de afuera. Cuidado, que puede terminar en gol. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Buen disparo! Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad, porque como esta, no va a tener otra más fácil. Ahí la tiene Griezmann. Francia, que tiene este tiro libre a favor. Canté. Ahí está Giroud. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Decepcionante para el olvido. Pobre lo de Griezmann. Cuando menos todo lo anterior. Este tiene mucha moral, tiene mucho amor propio, pero hoy le ha sobrepasado todo esto. No ha encontrado los espacios, la defensa ha estado mejor que él. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se va a escapar por la línea de cal. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Esto puede terminar en gol. ¡Bomba! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Coman decide reventar la pelota. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. ¿La podrá meter por ahí? Olivier Giroud. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Ahí está y le dejo que no! ¡Cuánta determinación en la tajada! Tiro de esquina justo al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí está Giroud. Recibe Coman. Olivier Giroud. Han recuperado en su propia área. Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. El Principito Griezmann a cobrar. ¡Gol! ¡Lo empataron todo! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante.
Y la pizarra por ahora 1-1. Le queda todavía media hora al compromiso. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. A la pelota larga y parece que va a llegar. Gran balón para Kylian Mbappé. ¡Y gol! Han marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. El banco francés que se pone de pie para festejar ese gol. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Jamie McLaren. Aaron Moy. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Adrien Rabiot. Mbappé. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Aaron Moy. Bien, ahí Rabiot. Ahí está Giroud. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Se les ha ido la posesión. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Atento, que parece buena. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? Este encuentro aún no se define. Y ahora entra por la banda. Va atrás el centro y es bueno. Se viene. ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza se la arranca porque la volea fue impresionante. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Mbappé. Ahí está el equipo francés. Ahí va avanzando por la línea de cal. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Un buen rechazo, dije. Bueno, no. Es pelota del rival. Jamie McLaren. Esta jugada podría terminar en gol. ¡No tapó en el fondo! Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada.
Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Canté. Han adicionado 3 minutos más al juego. Lucas Hernández, la pelota. Adrián Rabiot. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Contundente intercepción. Silbato final del partido y no hay nada más que decir que felicitar a este equipo. Con la victoria suman 3 puntos. Más los 3 que habían conseguido en la primera fecha. Saquen el abaco, papá. Son 6 puntos ya. De momento, Fernando, van embalados. Ya han tomado el control del grupo. Jugaron 2 partidos muy buenos, hay que decirlo. Hay que sacarse el sombrero. Son 6 de 6. Es importantísimo eso. ¡La tiene! ¡Gol! ¡Buen disparo! Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más. El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que...